El nombre de Tlatelolco invoca en la memoria de la mayoría sucesos trágicos recientes. La matanza de 1968, cuando estaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El terremoto del 85. Algunos quizá puedan llegar a decir que era el mercado de Tenochtitlan. Pero la importancia histórica de este lugar ha sido relegada a un segundo plano por extrañas razones. Pero a principios del siglo XXI, un casual hallazgo arqueológico en plena Plaza de las Tres Culturas ha venido a resaltar el verdadero lugar que Tlatelolco tiene en la historia de México. En esta caseta, ubicada en la esquina suroeste del convento de Santiago Tlatelolco, se resguardan valiosísimos vestigios arqueológicos. En ellos se encuentran representados las dos culturas europea y mesoamericanos. Es una obra construida a principios del siglo XVI y para poder comprenderla necesitamos remontarnos a la historia de Tlatelolco. Bueno, ambas ciudades, Tlatelolco y Tenochtitlan, surgen casi al mismo tiempo. Hay alguna discusión de que si Tlatelolco es antes o Tenochtitlan lo es, en fin. El hecho es que prácticamente surgen al mismo tiempo y van a ser destruidas al mismo tiempo. Recordemos que los habitantes de Tenochtitlan y de Tlatelolco son los mismos, es decir, son aztecas o mexicas, nada más que unos son mexicas tenochcas, los de Tenochtitlan, ¿verdad? Y mexicas tlatelolcas, en el caso de este lugar. Entonces, claro, son gentes con las mismas ideas, con la misma religión, con la misma lengua, con las mismas costumbres, y obviamente van a ir desarrollando su ciudad al mismo tiempo. Por lo tanto, el templo mayor de Tlatelolco tiene similitudes impresionantes con el de Tenochtitlan. O sea que es el mismo pueblo dividido con diferentes gobernantes hasta que hacia 1473 Axayácatl de Tenochtitlan conquista Tlatelolco, ¿verdad? Y Tlatelolco pasa a ser posesión de los mexicas tenochcas, ¿no? En 1519 llega a Tenochtitlan Hernán Cortés con su ejército y es presentado ante Moctezuma, iniciándose así el encuentro de dos mundos, el europeo y el mesoamericano. Dos años después, en 1521, estalla la guerra de conquista. Y siendo prisionero de Cortés, Moctezuma es asesinado. Lo sucede como gobernante Cuitláhuac, quien muere al poco tiempo víctima de la viruela. Cuauhtémoc es entonces nombrado Tlatoani de los mexicas, tanto de Tenochtitlan como de Tlatelolco. Y para continuar la resistencia se repliega a Tlatelolco. Aquí, tras soportar un sitio de casi 80 días, cuando intentaba escapar en una canoa con toda la familia real, Cuauhtémoc es apresado y llevado ante Cortés. Y así, el 13 de agosto de 1521, se da por terminada la conquista del Imperio Mexica. Consumada la conquista militar, los españoles se dedicaron a borrar todo vestigio de la cultura mexica. Destruyeron las ciudades, sus historias y cualquier obra que recordara su pensamiento. Con las piedras de sus templos edificaron las iglesias de la nueva religión. Aquí justo, en lo que conforma el ábside de la iglesia, tenemos un fragmento de una escultura que representa a Tlaltecutli. Tlaltecutli es la diosa de la tierra. Esta escultura perteneció al recinto sagrado y a la construcción de la iglesia fue retomada para formar parte de todo el ábside de la iglesia de Santiago. Consagrada en honor al apóstol Santiago, el santo patrono de los conquistadores, y en el mismo lugar que fuera el último bastión de los mexicas, esta iglesia es un mudo testigo del proceso de mestizaje cultural que se dio en Tlatelolco. En el frontis de la puerta norte está esculpida la imagen de San Francisco de Asís, patrono de la Orden de los Franciscanos. Rematando el frontis, se aprecia la figura de un águila mexica que posa sus garras sobre un escudo o chimali,
dentro del cual fueron labrados los 5 estigmas de San Francisco. Atrás del escudo hay flechas y macanas indígenas. Por debajo del frontis están estas orlas, integradas por la repetición del glifo toponímico de Xaltilolco, que significa montículo de arena, pero que aquí se ha representado de cabeza. Recordemos que en el catolicismo, cuando algo se está desacralizando, se coloca de cabeza. Quizá aquí se está desacralizando el nombre de Tlatelolco. Mientras en la iglesia los franciscanos evangelizaban a los descendientes de la nobleza indígena, en el Imperial Colegio de la Santa Cruz los alfabetizaban e instruían en las ciencias y oficios. Fray Bernardino de Sahagún fue uno de los principales promotores de ese proceso de aculturación, y su obra más importante fue el Códice Florentino, una especie de enciclopedia en náhuatl y castellano, en la que reunió los conocimientos prehispánicos que sobrevivían en el siglo XVI. Fue precisamente en ese momento histórico cuando se produjo la misteriosa obra que resguarda esta caseta. En el mes de julio del año 2002, el vigilante en turno me llamó para informarme que aquí en el convento de Santiago Tlatelolco se estaban extrayendo tepalcates de colores. Había unos obreros cortando el adoquín. Detuvimos esa obra, les informamos a los arquitectos de la Secretaría que, dado de que están en un área histórica, requerían de un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En aquella zanja abierta hicimos la prospección de dónde provenían esos fragmentos de estuco. Lo seguimos y encontramos el borde de un muro que tenía todo este repellado de estuco y que contenía colores. Al interior de esta zanja, Salvador Guillem encontró los restos de lo que parece ser la pintura mural colonial más antigua de México. La parte más sorprendente de estos primeros momentos del hallazgo fue el haber recuperado la imagen de un águila que está posada sobre una planta muy estilizada, realizada en azul maya, y esta desplanta desde un lomo de un jaguar. Y el jaguar tiene las garras sumergidas en una corriente de agua y bajo sus garras aparecen peces. Es muy probable que los tlacuilos, los pintores indígenas, hayan aprovechado la oportunidad de esta gran pintura mural bajo la custodia de los sacerdotes para poner emblemas que representaran para ellos sus ciudades. México Tenochtitlan, uno de los nombres de esta ciudad va a ser Cuauhmixtitlan, en lugar de las águilas, así como para Tlatelolco también tenemos en las fuentes el nombre de Oseloapan, el lugar de las aguas del jaguar. A lo largo de casi 3 años de trabajos de rescate y estudio de la pintura mural de la caja de agua de Tlatelolco, el arqueólogo Salvador Guillem ha llegado a interesantes conclusiones. Hay una especie de acuerdo entre curas e indígenas y los tlacuilos, ¿qué es lo que se va a pintar? Pues aparentemente quien decide el discurso de exhibir esta alegoría de la vida lacustre es el fraile. El tlacuilo aprovecha esos momentos para ir incorporando partes de las reminiscencias del México prehispánico, seguramente de sus deidades. Así el rescate de esta habitación sureste del gran recinto ceremonial continúa. Y obviamente en el momento del hallazgo la pintura tiene una vida impresionante. Tienen unos timbres que llaman mucho la atención, pero es por la alta concentración de humedad. La pérdida de humedad provoca que el color que está fijo en su lugar aparentemente pierda color. Pierde el timbre, pierde la viveza, más no el color. El color está aquí. Y como bien lo suponía el arqueólogo Guillem, la caja de agua con su pintura mural continuaba al interior del convento.
Informamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que la habitación de la esquina suroeste del convento tendría que ser desalojada por quienes la estaban ocupando como oficinistas. Esto fue autorizado, se levantaron los pisos y así el año pasado logramos continuar los rescates que afortunadamente el estudio historiográfico nos ha permitido comprobar que se trata de la caja de agua del Imperial Colegio de la Santa Cruz. Esta estructura, como su nombre lo indica, funcionaba como una pileta a la que los habitantes de Tlatelolco acudían para abastecerse de agua potable, que llegaba por acueductos proveniente de Chapultepec y otros manantiales. El control de la temperatura y la humedad son fundamentales para la conservación de estas pinturas, que han permanecido sepultadas por más de 4 siglos. Las oficinas del Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraban sobre los restos de la caja de agua al interior del convento, fueron desalojadas. Se levantó el piso de madera. Y se procedió a trazar la retícula para iniciar la excavación de una manera sistemática. Bien, como mencionamos, la caja de agua se llena por su esquina suroeste, va ingresando, está girando, la mecánica de ingreso del agua le va a permitir ascender aquí al muro intermedio, se controla por una compuerta que están los clavos de forja, penetra el agua, desciende 65 centímetros, pasa por aquella escalinata, la parte oriental por abajo, regresa como a manera de cascadita y se va por sus drenajes. Y la gente cuando accedía a esta caja por la parte oriental va a caminar hacia el extremo norte, asciende con estos pequeños peraltes, toma el agua, el líquido vital y se retira por el mismo sitio. Como podemos darnos cuenta, la caja fue planeada para que la gente pudiera leer todo el discurso pictográfico, esta alegoría tan bella de lo que es la vida lacustre de México Tlatelolco. Esto es una garza. Bien, aquí vemos los tlacuilos, cómo se esmeran en lo que es la representación gráfica de esta garza macho, aparecen sus crestones en la nuca, el pico con el cual está atrapando este pez. Y en todo este mural, lo que hemos podido comprobar es cómo se combinan las técnicas europeas de la grisalla con toda la escuela de los tlacuilos prehispánicos, plantas, animales. Aquí en este extremo aparece esta canoa, la cual tiene un personaje sentado. Está sujetando una caña de pescar y hacia el frente de la canoa pende una rana que ha sido atrapada por este pescador. Junto a ella podemos apreciar una flor de un nenúfar que está abriendo la corola. Y por debajo de la canoa vemos una serie de lirios acuáticos que están emergiendo de la corriente de agua y por debajo de estos lirios aparece un pez. Este pez tiene su espalda curvada, está tratando de ascender como si fuese una trucha, una especie de salmón que va en contra de la corriente, y por encima de él aparece una caracola. Las escalas, como vemos, no son importantes como lo es el discurso mismo que los tlacuilos diseñaron. En ese mismo muro sur, en su extremo occidental, se conserva otra escena lacustre. Ahí, los tlacuilos pintaron remolinos de agua, plantas acuáticas, y sobre estas, en la orilla del lago, un pescador vestido a la usanza indígena. Este pescador sostiene un arpón con el cual está ensartando a un pez bajo el agua. Sobre su hombro lleva colgada una red en donde ha colocado los pescados capturados. Buscando una correlación documental con las imágenes del mural,
el arqueólogo Guillem encontró que en el Códice Florentino, realizado por Sahagún y los tlacuilos de Tlatelolco en el siglo XVI, hay dibujos de asombroso parecido. En el tercer tomo de esta obra enciclopédica, hay representaciones de las aves que poblaban los lagos y de las artes de cacería y pesca que practicaban los mexicas antes de la conquista. Tenemos que en el recipiente, en el muro norte, la parte oriental, el discurso pictográfico es muy poco visible, aparentemente le da la luz durante mucho tiempo, la luz solar, y el resto de la caja está muy bien conservado, lo pueden ver en esto que estoy en el continente occidental. Este es un cazador de patos, aquí está la gran canoa, este es un pato con la barriga hacia arriba, el pescador tiene aquí su pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, el brazo izquierdo está sujetando este remo y el brazo derecho tiene un minacachali, que es una fisga de tres puntas con la cual se van a cazar los patos. Después tenemos toda la corriente de agua, la cenefa acuática, aquí aparecen unas espadañas y atrás de ellas escondidas otro pato, al cual obviamente le van a arrojar el minacachali. De nuevo en el Códice Florentino, encontramos escenas muy parecidas de esta práctica de cacería de aves. En la proa de la canoa está representado otro pato, que ya ha sido presa de los cazadores mexicas. En el mural que se encuentra en la parte exterior del convento, también hay escenas referentes a la pesca. En una parte de estas pinturas se alude a figuras míticas, como es el caso de la Huitzotl, ese perro acuático que tenía una cola y en el extremo una mano, y al que se acercaba a ver, lo cogía con la mano y lo sumía, y lo llevaban así al paraíso de Tlaloc, ¿no? Y yo diría que la documentación que existe ilumina los hallazgos arqueológicos, y a su vez estos corroboran lo que nos dicen las pinturas indígenas. La caja originalmente llegó a tener 2,20 metros de altura total y el piso colonial, que este sería su nivel, esta parte, llegaba por todos lados el piso colonial. Así fuimos retirando piedras, después encontramos un gran depósito de huesos con cenizas, con carbón, con arenas muy especiales y con conglomerados de copal. E inmediatamente empezamos a proponer a manera de hipótesis que quizá aquí se había llevado a cabo una ceremonia de finiquito, es decir, que cuando la caja se decidió dejar de utilizar, los indígenas aprovecharon el momento de su destrucción para, de acuerdo a sus costumbres prehispánicas, hacer un enterramiento ritual de esta caja, ya que la pintura la van a considerar sagrada. En busca de elementos historiográficos que comprueben esta hipótesis, Guillem acudió al biombo de la conquista, realizado a mediados del siglo XVII. En el cual aparece aquí Tlatelolco, cómo le llega todo el agua por el puente de Ortuña, después puente de la Mariscala, actualmente es el eje central. Estos serían los inmuebles del Imperial Colegio de la Santa Cruz. Y aquí podemos constatar cómo la caja de agua, en este caso ya no aparece, estaría aquí la ubicación, ya no aparece en este plano. Es decir, hacia 1603, 1610, esta caja ya dejó de operar para Tlatelolco. A principios del siglo XVII, a raíz de una sublevación indígena, el virrey ordenó la cancelación de la caja y sus pinturas, así como la destrucción de toda obra que recordara el pensamiento indígena. Posteriormente, el edificio original del convento fue ampliado, razón por la cual
La caja ha sido hallada bajo uno de sus muros. Originalmente el piso debió haber tenido 2,20 metros desde el fondo hasta aquí. En la primera ceremonia de finiquito se decapitaron aproximadamente a esta altura y se colocaron todos los restos dentro de la caja. En el interior de la caja vamos a poder ver cómo excavamos partiendo de la parte sur. Habilitamos una serie de rieles de acero, unos camastros, con el objeto de no transitar por encima de todo el material localizado dentro de la caja de agua. Se hace una limpieza exhaustiva, se van retirando las arcillas, aquí vemos la pintura mural como aparece, y como todos los restos óseos, cerámica, todos los elementos encontrados se van dejando en su sitio para ser registrados en relación directa con el resto de los objetos. En el trabajo del arqueólogo tenemos que recuperar todas las evidencias. Aquí contamos con el equipo de Ángeles Medina, Marta Cejudo, Lilia Macario, que están separando, que están marcando, limpiando cuidadosamente cada uno de los objetos que hemos encontrado. En el descubrimiento de la caja de agua, en su interior se localizó una gran cantidad de materiales, principalmente la misma pintura mural fragmentada, de la cual hasta el momento llevamos 25,670 fragmentos aproximadamente, y aún nos faltan algunos metros cuadrados por explorar y seguramente habrá más vestigios de esta pintura, misma que se intentará reconstruir a través de anastilosis. Dentro de la caja, curiosamente, ya se encontraron cerámica llamada Azteca 3, Azteca 4, combinada con la mayólica, con las porcelanas traídas del oriente y también con una serie de instrumentos elaborados en obsidiana, los sillares de piedra, los clavos, y van a estar asociados a fragmentos de carbón, a cenizas en grandes cantidades. Hay una olla completamente fragmentada intencionalmente, es decir, creemos que fue sacrificada, colocada boca abajo, y que seguramente fue utilizada para incinerar una gran cantidad de restos animales, de los cuales tenemos bovinos, tenemos equinos, aves, batracios. Es una variedad tremenda que esperemos pronto los paleozoólogos nos vayan dando una idea de género y especie de todo el material aquí encontrado. Cada una de estas cajas contiene fragmentos o piezas rescatadas, ordenadas de acuerdo a su ubicación dentro de la retícula y la profundidad en que fueron encontradas. La importancia histórica de este hallazgo ha sido avalada por los más prestigiados especialistas en la materia. Es el coscachi. Tiene el elemento pero de tiene, agua, este, el remolino, sí, el pescador, sí, la caña y sí, la rana. Sí. Entonces, este es el último segmento, el que menos se ve, que consideramos que muy probablemente le dio el sol durante mucho tiempo. Sí. Las espadañas, un pescador que tiene una red circular, de estas son las tlatzincas, aquí está el calzoncillo. Esto que puede ser un carcaj de estos de cestería, aparentemente trae el pene de fuera, la caracola, otro pez y los nenúfares en aquella parte cerrando el discurso. Hasta ahora es una caja única en su tipo, por el discurso pictográfico. Este es otro testimonio, es de los tempranísimos testimonios de pintura mural, y en este sentido son un testimonio valiosísimo. En esta temporada 2006 pretendemos, como último esfuerzo, liberar completamente la caja de agua. Pasaremos por debajo de la fachada occidental del convento para unir el discurso del muro oeste de la caja de agua con los que tenemos aquí en la parte interior. Al mismo tiempo se proyecta la creación de una gran sala museográfica. Pondremos en los laterales pisos de cristal, una maqueta con la reconstrucción de esta caja de agua, cómo funcionó operativamente y tratar al mismo tiempo de reintegrar todo su discurso pictográfico. Sobre los muros colocaremos las anastilosis, es decir,
aquellos rompecabezas que logremos armar de los miles de fragmentos recuperados de aquella ceremonia de finiquito, y van a ir acompañados de una historiografía gráfica que sea de lo más didáctico y ameno posible para aquellos que nos hacen favor de visitarnos. Yo creo que es muy importante que esto se acabe de rescatar. Y seguramente la tecnología moderna nos va a permitir no solo hacer bocetos y copias de ello, sino tal vez que se pueda rescatar bastante más y podamos ver estas pinturas, si no en su esplendor original, pero por lo menos bastante cerca de él. Ahora Tlatelolco también nos vuelve a permitir, en el caso concreto de la caja de aguas, pues poner al alcance del público, ¿verdad?, un vestigio que de por sí pues viene a tener un interés fundamental, sobre todo en ese momento de los primeros años del contacto.